propia gente. Tanis no se equivoca. Tairin es más peligrosa que nunca. Tiene un ejército, el mapa y mis poderes de sirena. Necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir. Claptrap, ¿qué sabemos sobre Promethea? ¡Ah, Promethea! La brillante metrópolis donde está la sede de la corporación Atlas. Es el planeta con la tecnología más avanzada a este lado de la galaxia. ¿Con qué Atlas? Habrá que convencerlos para que nos ayuden a encontrar la cámara antes que los Calypso. Colega, mete el chip de astronavegación y pongamos rumbo a Promethea. Estupendo. Larguémonos cagando leches. Agarraos. El motor de esta preciosidad es de implosión, así que debéis tener mucho cuidado. Como un solo cálculo salga mal, esta aventura acabará antes de tiempo. Me aburro. Déjamelo a mí. ¡Rumbo a Promethea! ¡Claptrap! ¡Espera! ¿Qué has hecho? Creo que la gravedad se ha ido. ¿Pero qué cojones? ¡Hay una brecha en el casco! ¡La presión baja! ¡Qué raro! Ya no detecto la brecha en el casco. Será porque lo único que se interpone entre esta nave y el espacio es mi trasero. ¡Mi culo! ¡Os ha salvado el culo! Un segundo. Voy a reiniciar el generador gravitatorio. No me gusta volar así. Menos mal que se acabó. ¡Joder! El motor se ha roto. Y el navegador y los propulsores. Vamos a estar flotando a la deriva hasta que reactivemos los sistemas. Eli, ¿cuánto crees que tardarás? Relaja la raja, Lil. Estoy en ello. Haz lo que puedas. Rápido. Busca cámaras, ve a ver cómo están los demás. Igual necesitan ayuda. Y Claptrap, no saques el culo de ese agujero. Tus deseos son órdenes. ¿Dónde te metes, Tanis? No te preocupes por mí, yo estoy muy bien aquí, calentita. El sistema de control termal se averió cuando lo de la brecha. Tendrás que reiniciarlo. ¡Qué órganos internos tan curiosos! Esto huele como... ¡Un momentito! Yo casi estoy... Confieso que estaba bastante cómoda. Como en un saco de dormir, pero de carne. Eso sí, me siento un poco... viscosa. Gracias por devolver mi laboratorio a una temperatura óptima. Deberías comprobar si alguien más necesita ayuda. Te avisaré si hace falta golpear algún aparato más. Saluda al Dr. Zed. Tengo escudos modificadores y paz mental, además de piezas de cerebro, si quieres. Muchos médicos tienen que pagarse los estudios, pero como yo no los tengo, soy más barato.
alegra poder ayudarte con el botín de la gente que has matado. Estoy esperando por algo. Me he olvidado. Suelo negociar con órganos, pero esto valdrá. ¡Fuera! ¡Vete! ¿Quieres un diagnóstico? Busca un médico de verdad. ¿Quieres curarte? ¡Ven aquí! Esto me hastía, como casi todo. Si alguien pregunta, eso lo ha sacado de un cadáver. ¿Encendido? ¿Probando? ¿Probando? ¡Busca cámaras! Tenemos una propuesta para ti. ¡No te arrepentirás! ¡Sé una estrella como nosotros! ¡Gran decisión! ¡Hola! Soy Axton. Y yo soy Salvador. Y juntos somos los curtidos anfitriones del nuevo, exitoso y sangriento reality show cooperativo de Gollina de Botín. Un programa de deportes sangrientos lleno de balas, explosiones y botín. ¿Por qué sois unos expertos en asesinatos? Como antiguos buscacámaras de calidad excepcional, estamos más preparados que nadie para ser comentaristas de peña matándose. Además, yo ando un poco corto de pasta, así que no me puedo poner tiquismiquis. ¡Menos cháchara! Puedes usar el viaje rápido para llegar hasta nosotros sin nave espacial ni demás memeces. Nosotros, los de la vieja escuela, no catamos nave. Antes nos quedábamos en un planeta y tan felices, oye. ¡Salvado! ¡Ese robot está fatal! ¡Cállate! Dijo que nos castigaría si nos llevábamos. Claptrap, encarcelaste a la tripulación. ¿Te refieres a los becarios barra esclavos intergalácticos? ¡Pues claro! Los encerré en un habitáculo para ganarme su lealtad, férrea. Es de primero empresariales.
solo te lo diré una vez. Nada de esclavos. Sin esclavos una semana. Vale. Recluta, como ya no me dejan usar mis celdas, puedes usar una como tus aposentos. No hay de qué, recluta. Igual me paso luego a admirar barra juzgar el feng shui de tu habitación. Como mercader de séptima generación, siempre he pensado en tener un pequeño mercader de octava generación para que mantenga el negocio familiar. Incluso tengo elegido el nombre. Barkus. Sirve para niño y para niña. Gracias, pero mi campo de tiro sigue en llamas. Otro hermoso día en el complejo industrial militar. Puede ser tuyo por el fantástico precio de... Bueno, sabes leer. Ahora voy a matar a los otros. Veo que sabes reconocer una buena oferta. No te lo gastes todo de golpe, salvo que sea aquí. Mires, no serán más baratas. Oh, un buen comienzo, pero ¿será suficiente? Lo dudo mucho. No es por nada, pero si no compras una mejora de almacenamiento, es fijo que la palmas. Compra esto y lleva más cosas contigo. Lo estás deseando. Más que lista. Tú tienes enemigos. Yo tengo munición. Entrópico roto no es moco de pavo. Tengo mogollón de piezas de repuesto en la bodega de carga. Y un equipo especial reservado para ti.
mierda. Hay que cortar por lo sano y ventilar la bodega. Pues nada, adiós a la garra ganchos, a la mochila cohete y a las armas para zurdos. ¿Será que estaban destinados al fracaso? Aún así, si Earl no ha sido lanzado al frío y vasto espacio, debería tener un acelerador entrópico de repuesto. Un acelerador entrópico. Estoy ocupado. ¡Pírate! Entréganos el acelerador entrópico, Earl. No veo tu nombre en la puerta, como sea que te llames. Entrégame la pieza o te voy a dar tantas hostias que no vas a saber por dónde te vienen. Está bien. Te la iba a dar a cambio de algo que valiera la pena, pero como no tienes nada, ¡piérdete, gorrona! Earl, llevo un día de mierda. No me tientes. No tienes una porra. ¡No hay trato! ¡Earl! ¿Serás? ¡Oh! Busca cámaras. Se ha encerrado a cal y canto. Puede que si pillas más eridio se anime a comerciar. Ve al bar y habla con mi madre. Suele guardar dinero de toda clase, por si acá. ¡Hola, busca cámaras! Me llamo Moxie. ¿Y tú, Encanto? Mouse, tienes pinta de dar problemas. Me declaro culpable. ¡Deja de tirarle la caña, mamá! ¡Estamos en la mierda! Necesitamos eridio para arreglar la nave. ¿Has probado mis tragaperras? Igual te suena la flauta. ¡Qué hambre! ¡Mandas en mí! Vaya, pero mira eso. Si es que tienes unas manos mágicas. Vuelve cuando quieras, Encanto. Tal vez podríamos jugar a otra cosa. Muy bien, BC. Dale al morro estufa de Earl lo que quiere. ¡Que los vientos te guíen! Thank you.
principiantes. Esto es para los veteranos, filtrafic. Si te plantas aquí, más te vale pillar algo. ¡Nada te hace tilín! ¡Estoy hasta los mismísimos de verte la jeta! ¡Largo! ¡Puedes quedarte el chirimbolo este! ¡No vuelvas nunca! Sí, ha sido un suplicio de la hostia. Ahora instala el nuevo acelerador entrópico. ¡Tenemos que irnos! No les hagas caso, tenemos trabajo que hacer. Larguémonos, y esta vez de verdad, nos vamos a Promicia. Allá vamos. ¡Allá vamos! ¿Qué ocurre? ¡No veo nada! ¡Nada de nada!
encargado de una pieza. No está mal. ¿Pero qué coño? Es una flota de Maliwan. ¿No era este un planeta de Atlas? Hay algo que no me cuadra, Lil. Parece que no somos los únicos que le han echado el ojo a Promicia. Busca cámaras, ven aquí. Verás, sobre lo que pasó en Pandora, no podemos bajar el pistón ahora. Vas a tener que pringar por mí. ¿Puedo contar contigo? Claro, comandante. Bien, pues vamos a contactar con Atlas. Si alguien sabe dónde está la cámara, son ellos. No detecto ninguna señal de Atlas. Maliwan estará interfiriendo con sus comunicaciones. Espera, aquí hay algo. Parecía una señal de socorro de Atlas. ¡Necesitan ayuda! Tener a Atlas de nuestra parte sería una buena forma de empezar a buscar la cámara de la zona. Si los ayudamos, quizá nos apoyen. O al menos se abstengan de matarnos mientras exploramos. La señal de socorro procedía de las afueras de la ciudad. Tenemos que dejarte en la superficie, pero no podemos acceder a la red de viaje rápido de Promicia. Ya contaba con eso, Lil. Busca cámaras, baja a la bodega de carga. Tenemos que hablar. ¡Te voy a matar! Perdona, estaba hablando con otra persona. Hey, Encanto. Tengo una proposición que hacerte, si te apetece. He encontrado un premio que merece la pena ganar. Me refiero a un botín, pero no un botín cualquiera. Hablo del casino de Jack el Guapo. ¿Estás bien? El recurso natural por excelencia de Pandora son los lunáticos delirantes. Llevo tiempo intentando descubrir qué es lo que los hace explotar, aunque normalmente es la bomba que han engullido. Esta vez, no obstante, he encontrado al espécimen ideal. Este no explotará. Para que funcione este experimento, tendremos que viajar a una zona psíquicamente neutral del espacio. He marcado una en el mapa de la galaxia. Ve allí cuando quieras empezar. Se alegra de verme. Para ir a nuestra boda, deberás llevar la Sanctuary al helado mundo fronterizo de Sailourgos, un lugar encantador.
¿Bandidos? ¿Recompensa? Ya he oído suficiente. Me apunto. La cápsula de descenso con una unidad de viaje rápido. Cuando aterrices, se conectará a la red local para que puedas volver a subir. Eso sí, te advierto que no será un viaje agradable, ni fiable, ni seguro, ni bla, 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 bla. La lista de pegas es larga y no hay ningún pero al final. Salvo estas dos pero las que has estado mirando. Sí, te he pillado. En fin, entra y te lanzo. A todo esto, sé que Lil parece animada, pero lo está pasando mal. No nos queda otra que arrimar el hombro. Sé que estarás a la altura, cielo. ¿Recompensa? Ya he oído suficiente. Me apunto. Menudo viaje más movidito. ¿Sigues ahí, colega? Creo que he vomitado todos mis huesos. Mientras sigas con vida, me vale. Parece que Ellie te ha dejado dentro de la ciudad. Busca a quien envió la señal de auxilio. ¡Ser el halcón de fuego! ¡Que te diviertas, Chaito! ¡Te voy
hijo. La realidad soy yo. Y ahora voy a morir. ¡Espera! ¡Un momento! ¡Venid a por mí, postureta! ¡Toma! ¡Que me incluido! ¡Necesito cubrirme! ¡Leche, menuda escabechina! Creí que estábamos bien jodidos. ¡Eh, tú, por aquí!
mucho dinero y muy poca sangre, estás en el lugar adecuado. ¡Leche! ¡Has llegado justo a tiempo! No sé cómo, pero estos bandidos se han agenciado unas cuantas armas de Maliwan. Ah, sí, soy Lorelei. ¿Te ha enviado Rhys? No conozco a ningún Rhys. ¿Mi jefe? ¿El presi de Atlas? Estamos en guerra con Maliwan. No eres de por aquí, ¿verdad? Esos putos lunáticos están apareciendo por toda la ciudad y berreando no sé qué de una cámara. Agradéceselo a los Calypso. He venido para encontrar la cámara antes que ellos. ¿Los Calypso? ¿Esos cantamañanas sectarios de la red Echo? Pues no entiendo ni papa de cámaras, pero Rhys debería saber algo. Vamos, tengo que informarle sobre el marrón de los bandidos. De todas formas, te lo presentaré. Este lugar ya está perdido, así que estoy lista para irme. Avísame cuando tú también lo estés. Nos toca viajar por los aliviaderos. Nada bueno. Maliwan ha hecho retroceder a la mayoría de las fuerzas de Atlas al cuartel, pero yo tengo a un pequeño equipo trabajando tras las líneas enemigas. Con tanto bandido por ahí, tengo que asegurarme de que no ha sido derrotado. La verdad, las fuerzas de Atlas están en las últimas. He usado los pocos recursos que tengo para proteger a los civiles y sabotear las líneas de abastecimiento de Maliwan. Ya ni recuerdo la última vez que dormí en una cama. Oh, echo de menos el café. ¿De dónde coño han sacado los bandidos las planearruedas? ¡Es tecnología de Maliwan! Vamos a acabar con uno, a ver si descubrimos de dónde lo sacan. Bien, veo un eco entre los restos. Cógelo. Y voy a hacerlo despacito. Nada de matar a los de Maliwan. ¡Matad a los de Maliwan! ¡Por vosotros! ¡Por mi reina! ¡Por mi Lea! No. Vale. Esta energía me pirra. Pero hemos hecho un trato con Maliwan y ahora no vamos a matarlos. Así que... ¿qué vamos a hacer cuando veamos a un tipo de Maliwan? ¡Matad a los de Maliwan! ¡Por Tairin! ¡Por los dioses siameses! Sí, vale, ahora tengo que empezar de nuevo. Oh, no me jodas. Los bandidos están compinchados con Maliwan. ¡De puta madre! Thank you.
Ahora toca seguir a pie. Mi gente está dentro. Déjame hablar a mí. ¡Oye, tipo del cielo! ¡Abre! ¿Contraseña? La contraseña es: abre la puta puerta antes de que te meta un molinillo de café por el culo. No hay duda de que es ella, chicos. Bienvenida de nuevo. Informe, ¿cómo va eso? Hay mucho movimiento. Patrullas de bandidos y de Maliwan. Hemos llevado a los civiles a los túneles, por si acaso. Y hemos intentado contactar con Rhys, pero Maliwan está bloqueando nuestras comunicaciones. Joder, sigue alerta, tipo del cielo. Venga, busca cámaras, por aquí. ¿Ves a esos civiles? A Maliwan se la sopla que estén en mitad del fuego cruzado. Han venido a apropiarse de Atlas y vender las armas nuevas de Rhys como si fueran suyas. Para ellos, esta guerra es solo una fusión. Avisa cuando esté todo listo para recuperar la base. ¡Oh, vaya! ¡Hola! ¿Qué hay? Sobrevivir. Maliwan tiene un importante catálogo de refugios de emergencia en venta. Los refugios de otras marcas se considerarán competencia y serán destruidos inmediatamente. ¡No! ¡Para! ¡No puedes! Pirotécnico, dales un manguerazo a todas estas. ¡Ah! ¡Un día más en el libre mercado! Solo me queda la venganza. Nos vemos, busca cámaras. Bueno, como ves, ahora mismo la vida es una mierda. Hay dos tíos, de Maliwan, Rax y Max, que están liándola en especial. Es como si intentaran superarse el uno al otro, atribuyéndose los peores crímenes que hay. Uno de ellos asesinó a mi familia, pero no sé cuál fue. Averígualo y acaba con él. ¡Hola! ¿Ese tontolado civil te dijo que yo asesiné a su familia? Bueno, pues tienes razón. Soy lo peor. Así que tendrás que matarme. Oye, Max, ¿a que no sabes a quién quieren matar los buscacámaras? ¿Qué? ¿Y hablar? Yo maté a esa familia. Ven a por mí, no a por Rax. Ese imbécil no podría matar a una camada de conejitos, ni aunque tuviera un cinturón personalizado con munición mataconejitos, cosa que no tiene porque lo tengo yo. Los dos son lo peor. Así que no podemos fiarnos de ninguno. Tendrás que averiguar quién mató a quién para llevar a cabo mi venganza. Me vendría muy bien un café. Las cosas ya estaban bastante mal por aquí sin tener que ocuparme. ¿Qué ha sido eso? ¡Enemigo avistado! ¡Maliwan! ¡Nos han visto! ¡Corred! ¡No me jodas! ¡Maliwan está en los túneles! ¡Acaba con ellos!
quiero. ¡Que nadie se pide ahora! ¡El horror! Los de Maliguan nunca habían venido por aquí abajo. Si se creen que somos blancos fáciles ahora que los bandidos han venido a ayudarlos, ¡ja! Van a ver lo que vale un peine. ¡Vamos! ¡Joder! En marcha. La base de la cuenca está por aquí. Hay soldados de Maliguan atrincherados, así que prepárate para luchar. ¿Bandidos? ¿Recompensa? ¡Ya he oído suficiente! Me apunto. Estamos cerca. Ándate con ojo. Son unos simples bandidos. Maliguan es una empresa militar bien equipada. Tenemos que darles con todo. ¡Que les duela! Thank you.
Vamos a abrir el canal hasta el cuartel de Atlas. Restableciendo la conexión. Venga, venga. Menos mal. La conexión con el cuartel general de Atlas sigue intacta. Cuando tú digas, busca cámaras. Muchos médicos tienen que pagarse los estudios, pero como yo no los tengo, soy más barato. Si estás esperando por una piruleta... ¡Hola! Has llamado a Rhys Castillo Viejo, presidente y general en tiempos de guerra de la Corporación Atlas. Una preguntita rápida. ¿Quién leches eres y cómo has conseguido mi línea segura? Rhys, tranqui, soy Lorelei. Nos han echado una manita y hemos recuperado la base de la cuenca. Tengo... Quieto parado. ¿Qué tienes en la cara? Ah, ¿esto? Es mi bigote de batalla. A los soldados les pirra. Bueno, ¿quién es tu compi? Soy una buscacámaras de misión para los invasores carmesíes. ¿Busca cámaras? ¿Carmesí? ¡Hostia puta, genial! ¿Cuántos soldados has traído? ¿20.000? ¿50.000? A mí y a mi bicho. Vamos de sobra. ¿Qué? ¡Venga ya! ¡No puedo recuperar la ciudad con un ejército de un solo dígito! Sabe defenderse, Rhys, y muy bien. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Los bandidos invaden la ciudad y trabajan con Maliwan. Me da que Katagawa ha hecho un trato con los Calypso. Perfecto. Se nos acumulan los problemas. Pues nada, colega. Has llegado justo a tiempo. Mi mejor agente se prepara para asaltar la gigamente estratega de Maliwan. Si van a por la cámara, allí sabrás dónde buscar. Reúnete con mi agente. Cambio y corto. Vale. Mientras te reúnes con el agente de Rhys, yo volveré a poner esta base en marcha y aseguraré más zonas de la ciudad. Pero antes de que te vayas, tengo algo para ti. Ya que vas al centro, voy a apañarte una ciclona. Es rápida y ligera, ideal para recorrer las calles de la ciudad. Date un voltio con ella. ¿Podrías hacerme un favor? ¿Qué te parece si empezamos a traer la civilización de vuelta a esta ciudad? Empecemos por el bien más valioso de todos, el café. Estoy para el arrastre, y si un comandante comete errores, la gente muere. Además, a mis tropas también les vendría bien espabilarse. Ve a la cafetería Rice and Grind y comenzaremos.
¿Bandidos? ¿Recompensa? Ya he oído suficiente. Me apunto. Provisiones en un vehículo cercano. Mira a ver si hay alguna prueba por ahí. ¡Busca cámaras! ¡En serio! ¡Soy la peor! Una vez obligué a un tío a beber el mejunje verde que hay en los barriles corrosivos. ¡El tío se derritió! ¡Se le veía el cráneo y todo! ¿De qué hablas? ¡Ese fue Barry el borracho y lo hizo porque le retaron! ¡No te puedes llevar el mérito de eso! Fue el que explotó por sacar metanol del lanzallamas de Pirotec con un sifón. Pues ¿sabes qué? Tiene razón. Los estaba confundiendo. ¿Es verdad que hiciste que se derritiera aquel tío? ¿Me hicieses? Pues claro que sí. Yo me cargué las estúpidas provisiones. Soy un peligro para la sociedad. Busca cámaras. ¿Vas a matarme o qué? ¡Ni de coña! ¡Yo destruí las provisiones! ¡Soy el mayor monstruo que ha existido! ¡Si alguien se merece que le persigan buscacámaras, soy yo! La verdad es que no sé cuál es lo suficientemente horrible como para haber asesinado a mi familia. Yo qué sé, elige uno y mátalo. Me lo tomaré como mi venganza. Confío en tu criterio. Cámara.
tiempo matando a unos cuantos. ¡Camino por la torre, idiota! También tenía pinta de ir matando familias por ahí. Todavía podría ser él. ¿Qué te parece si lo matas a él también, por si acaso? ¿Así que te has dado cuenta de que yo soy el peor después de todo? ¡Venga, lío!
edificios eran tan altos e imponentes. Estaba tan ensimismado mirando a lo alto que un ladrón me mangó los pantalones. Promicia no es como Pandora, pero las ciudades siempre son peligrosas. Sabía que en esta clase de lugar encontraría mi destino o acabaría muerto en una cuneta. Y gracias a Adlan de Vega, mi socio barra némesis, en Promicia casi me pasan las dos. ¡Hola! ¡Venganza! Eres una máquina de matar, buscacámaras. Gracias por llevar la carga sobre tus hombros de este ciclo de muerte sin fin. Ahora me voy. Toma, esto te ayudará a compensar la carga sangrienta. Thank you.
te dejan sin pasta? Pues echa un ojo. ¿Eres buscacámaras? ¿Qué haces aquí? Claptrap dijo algo de que habías perdido gente. Pero me alegro de que estés aquí. Mira, estoy intentando ayudar a los pobres desgraciados maltratados por la guerra. Pero yo qué sé, colega, tenemos pocos suministros médicos. Necesitamos hexapiacina, aceite de skag, melodinax y hemopaquetes. Consígueme unos cuantos, ¿quieres? Para que lo sepas, no soy un simple médico de cabecera. Tengo experiencia en traumas de combate, pero estoy especializado en rima. Palabra. ¡Ay, mierda! Se me ha olvidado darte mi cinta. ¿Quieres una? Ah, no. Es que... ¿no escucho música? Sí, eso. Ya. No, lo pillo. Ahora estás a otras cosas. Ya te lo preguntaré luego. Se dedica a vender en el mercado negro. Me ha puesto los cojones a que él robó los suministros. Pero el tipo es un pusilánime. Si lo amenaza, se rendirá. Aquí tengo algunos suministros y estoy dispuesto a venderlos a un precio razonablemente inflado. Solo trato de alimentar a mi familia. ¿Lo entiendes, verdad? Por favor, no dispares. Ya se ha vertido demasiada sangre. Mejor dame el dinero y hagamos un trato. Sí, ya. Todos tenemos historias lastimeras. La mía, tengo pacientes que curar y poca paciencia que mostrar. Con lo que amenaces, se rendirá. No tienes ni idea de lo que es vivir aquí abajo. La gente pasa días sin comer. Es una pesadilla. Vale, pero tienes suerte, hoy estoy de buenas. Vaya, muchas gracias. No tienes ni idea de lo que esto significa para mí y para mi familia. Pavo, pon pies en polvorosa antes de que mi buscacámaras cambie de opinión. Algunos suministros médicos. Encuéntralos y vuela su vehículo en pedazos. ¡Mierda! ¡Joder! ¡Están huyendo! ¡Tras ellos! ¡Sí!
de mierda. Y la dinamita hace boom. Necesitamos más hemoglobina. Hemoglobina pillina es el título de mi cinta, por cierto. ¿Querías una o...? ¿No? ¿Aún no? Bah, que le den. Donaré algo de la mía. Coge este hemopaquete vacío y échame un cable. Vale, bien. Despacito y con buena letra. Vale, con calma. No hay... Sí, vale. Sí servirá.
mierda! Vale, gracias, creo. Por lo menos puede que así me gane algo de renombre callejero. Quizá me den uno de esos brazos robóticos de Atlas tan chulos. Pero, no te preocupes por mí, sobreviviré. Y mis pacientes también, gracias a ti. La clínica del Monte Schuller por fin está lista para contratar más personal y tratar a los heridos. Ah, y por cierto, el tal Hardin se dejó caer por aquí. Quería darte esto. Supongo que es su forma de dar las gracias. Palabra. Última oportunidad para conseguir la cinta, por cierto. ¿Nada? ¿Palabra? Palabra. ¿Bandidos? ¿Recompensa? Ya he oído suficiente. Me apunto.